Bienvenidos a una nueva entrevista en profundidad. Estamos batiendo todos los récords de entrevistas posibles porque llevamos en un mes 6 entrevistas que se dice pronto. Hoy es una edición muy especial, como hemos tenido muchas veces, con Darío de cámara. Hola, Darío. Hola, muy buenas a todos. Y habéis visto ya a la entrevistada, la número 54. Hola, Águeda de Arriba García. Hola, Juan José Menéndez. Mucha gente dice, siendo Águeda tu moza, ¿por qué tiene solamente dos partes de entrevista? Es una persona para explorar, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacerle la siguiente parte, la parte 3, porque la primera parte, o sea, la primera entrevista se dio en dos partes. Estamos aquí con la bandera de España. ¿Eh? Bueno, si fuera la de Asturias, a mí quítame eso. Y estamos en tazones, como podéis comprobar, aquí al lado del gauchito. Que no panchito. Bueno, pues empezamos la entrevista y hola de arriba, con mucho frío, con mucho viento. Ya, a ver, ¿cuál es el día más feliz de tu vida? Hombre, el día más feliz de mi vida fue cuando nació mi hermana. ¡Qué bonito! ¡Ah, qué tierno! Uf, yo era muy pequeñina y el día antes había ido con papá a ver el Rey León y por la noche se fueron para el hospital y después fue cuando me dijeron que había nacido. Y después fue muy bueno porque cuando la fuimos a buscar yo subí con papá y mamá me dice, mamá cuéntame siempre que yo lo primero que hice cuando llegué allí no fue mirar para ella o para Ana, lo primero que hice fue mirar los regalos que les habían dado a ellos. Claro, es que es muy importante los momentos de los regalos. Había que cotillear a ver qué había por ahí. ¿Y cuál fue el día de mayor vergüenza de toda tu vida? Yo creo que, no sé. Lo sabe pero no quiere confesar. No lo sé. Darío, una pregunta para Águeda, ¿tienes usted? Yo creo que la que había hecho en el vídeo anterior en McDonald's era la de qué canción define mejor tu personalidad y por qué, o con cuál te identificas. ¿Qué canción define tu personalidad, Águeda? No lo sé, puedo decir que una de las canciones que más me gusta es la de Stand By Me. No, hombre, una pregunta inteligente, ¿qué prefieres, pelo liso u ondulado? Sí. Mira. Hombre, prefiero el pelo liso, lo que pasa es que el rizado es más cómodo para el día a día. ¿Y qué te gusta más? ¿El invierno, el otoño, el verano, la primavera? El verano. El verano. Mira la que lista. ¿Un deseo para esta Navidad? ¿Y para el año nuevo también? ¿Para la Navidad y para el año nuevo? Un deseo de todos. Habla alto ahí ya. Joder, es que no me gusta el bote. No sé, que baje el paro, que la gente encuentre trabajo. Hace mucho tiempo ya que dejaste un mensaje para el mundo. ¿Quieres dejar un mensaje más moderno, actualizado 2013, ahora que estamos acabando antes de Navidad? ¿Qué puedo decir? Es muy pesado sostener un vaso durante una semana así. Cógelo y plantéate si merece la pena estar. Oye, Águeda está muy plus con perfecta de billar. Bueno, de billar. Bueno, vamos a ver tazones. Es que está tazones en un esplendor precioso ahora mismo. Y bueno, la verdad es que hay que enseñar todo. Todo, todito, todo. ¿Cuáles son tus vacaciones soñadas? No sé. Pero habla alto, señora. Quiero hacer un crucero. ¿Quieres hacer un crucero? Sí. ¿Por qué no? Ah, ojalá, a ver. Ya que tenemos a Darío aquí delante, ¿para ti qué es Darío? Es una gran persona y un buen amigo. Coincido con ella. Oh. Es verdad. ¿Y por qué hablas siempre tan bajo en mis vídeos? Que no sé ya cómo subir a Sony Vegas para que se te con un micrófono. Para que lo subtitule. Voy a comprar el micrófono de la web para que por favor lo escuche la gente. Bueno. Y que va a dar voces porque si no me apetece. Bueno, muchas gracias Águeda por esta entrevista tan especial, tan improvisada, tan llena de tomas falsas para rellenar en las próximas ediciones. Sí, Mario. Y muchas gracias por estar aquí. Oh. Y a ustedes, que os veo, junto con Darío, por supuesto, en una nueva entrevista en profundidad cuando el sol toque. Hasta luego. ¡Besitos a todos! Bueno, Águeda, antes de irnos, por favor, dinos una próxima pregunta para el próximo entrevistado. ¿Cuál es tu juguete favorito de la infancia? Ahí queda eso. Una pregunta muy nostálgica. Exactamente. ¿Sí? ¡Hasta luego, chicos! ¡Besitos!